Estoy aquí a la orden, cualquier dato que te falte, lo que sea. Gracias. Muchas gracias. Mira, él venía anunciando desde que estaba en la campaña, ya había mencionado en algunas ocasiones su intención y su interés de pugnar porque empresas de capital americano no se fueran y no salieran de Estados Unidos, lo cual, bueno, pues es una política respetable para la política que él, ahora que es presidente electo, pues tendrá él las condiciones para hacer lo que él considere. El Ford Focus, que era el vehículo que pensaban y planeaban construir este vehículo ligero en San Luis Potosí, ellos hablan de una recaída en la demanda de este Ford Focus y suplen esta poca producción ahora del Focus, le la van a hacer en Hermosillo, Sonora. Pero quería ver si era posible, si podían pasar ustedes por ella o qué me comentan. Una noticia que no esperábamos, nos cayó como balde de agua fría. Esperábamos un gran crecimiento todos aquí en el estado, en la región también, no solo en San Luis. Hay varios proveedores que están en estados cercanos, algunas industrias han trasladado a otros municipios. Pues esperábamos mucho desarrollo ahora que empezara la Ford. Les va a pasar eso a los muchachos, como que salen de Conalep, ya con oficio. Y ya están con la ilusión que van a ir ahí y al último pues, no hay nada. Me está peleando, no. Mírame allá, pues es igual. Ahora el presidente que entró, no quiere gente allá. Entonces, ¿a dónde lo va a mandar? Y no quiere abrir trabajo acá, entonces nos va a cerrar las puertas.